Y hasta ahora nos vamos al estado Aragua, donde se genera información de último minuto. Adelante. Presente. Atención. Fer. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañado por el ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, del ciudadano Rodolfo Clemente Marcos Torres, gobernador del estado de Aragua, del ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los señores mayores generales y almirantes integrantes del Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás autoridades especialmente invitadas a esta marcha de la lealtad militar a nuestro comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Al hombro! ¡Arr! Con vista al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención, presenten! ¡Arr! Parte y solicitud de permiso para inicio de la marcha de la lealtad militar a nuestro comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, a cargo del ciudadano general de división Ricardo Nicodemos Ramos, comandante de la zona operativa de defensa integral Aragua. Vista la izquierda. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol en Venezuela nace en el Esequibo. Nace en el Esequibo. Leales siempre. Traidores nunca. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Buenas tardes. Permiso para hablar con usted y darle parte por el personal encuadrado en formación. Adelante. Asisten 6.500 combatientes bolivarianos, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y profundamente chavistas. Entrenados y adiestrados en perfecta unión cívico-militar, dispuestos a seguir defendiendo el bien más preciado que hemos obtenido en 200 años, la libertad, la soberanía y la independencia. Mi comandante en jefe, el 30 de abril intentaron irrumpir nuestra estructura militar. No pudieron ni podrán con el pueblo heroico de Venezuela. No pudieron ni podrán con el coraje y la valentía de nuestro comandante supremo y eterno, mi comandante en jefe. Toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le muestra a usted lealtad absoluta para seguir liderando el proceso que usted dignamente comanda, heredado de nuestro comandante supremo y eterno, mi comandante en jefe. Sus hijos en armas no duermen, están atentos al palpitar del pueblo. No descansaremos hasta que veamos una Venezuela libre, totalmente independiente. Solicito su autorización para dar inicio a la marcha militar de la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Muy bien, buenas tardes a todos. Escuche el eco del Valle de Aragua en esta tarde de calor aragüeño, aquí en mero centro de estos espacios geográficos que han visto transitar la historia de Venezuela. Todos estos valles de Aragua vieron el paso de los ejércitos indios resistiendo la conquista y la colonización y la resistencia de casi tres siglos. Estos espacios vieron levantarse los ejércitos libertadores y dar intensas batallas con derrotas y victorias,
con retrocesos y avances. Y luego vieron abrirse el camino de la victoria definitiva de la Tercera República con Bolívar al frente, Carabobo, Boyacá, Junín, Ayacucho y la grandeza americana. Al pasar de los años, estos valles de Aragua tuvieron que ver a otro grande, a otro gigante, el general del pueblo soberano, nuestro gran Ezequiel Zamora, cabalgando con el pueblo de a pie, el pueblo humilde, llevando la bandera del pueblo, horror a la oligarquía, igualdad, libertad, república. Valles de Aragua también. Luego, al pasar los siglos, vieron aquí la fundación del movimiento bolivariano revolucionario 200 de nuestro comandante Hugo Chávez, en juramento, en el Samán de Güere. Así que Aragua sabe a historia, hierve en historia. Aragua, aquí se ha hecho la historia. Aragua, la Aragua militar, la Aragua revolucionaria. Aquí está, he venido hoy a la marcha por la lealtad militar de Aragua, con todas las tropas que están aquí, a darles un solo mensaje claro, un solo mensaje, la lealtad, el valor más supremo para mantener y expandir la unión y la cohesión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como columna vertebral de la paz de la República, de la existencia de la República. Sin Fuerza Armada Nacional Bolivariana no hay República, no hay patria. Son ustedes la columna central de la estabilidad, de la cohesión, de la integridad de nuestra patria. La República existe porque tenemos Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque tenemos pueblo. Tengamos conciencia plena. Y así como el 30 de abril pasado, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se manifestó en unión y cohesión como un solo poder, debemos acrecentar la vigilancia. Debemos acrecentar los cuidados para que el imperialismo, para que la oligarquía golpista no entre ni por un milímetro en el corazón, en la mente de ningún soldado en Venezuela. Derrotar de tajo la traición, el complot y la conspiración. Derrotarlo de tajo, cortarle las manos y decir en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no más traición, no hay golpista, hay revolucionarios, hay chavistas, hay socialistas, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana seguirá transitando, marchando el camino de la República, de la unión, de la cohesión, de la construcción del futuro. Para eso he venido aquí, a estos valles históricos. Con esta fuerza de sus palabras, general, sigamos así. Máxima cohesión, máxima unión, máxima moral, máximo combate para que la victoria nos pertenezca. Empecemos entonces esta marcha de la lealtad militar hoy viernes 17 de mayo para que continúe con mucha fuerza nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en marcha gloriosa por la lealtad, la unión y la cohesión. Adelante. ¡Vistal! ¡Ven! Inicio de la marcha de la lealtad militar a nuestro comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. ¡De frente! ¡Mar! Hoy tenemos patria, hoy tenemos pueblo, y pase lo que pase en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria. Nuestra consigna es unidad, lucha,
batalla y victoria. 1821-2019, 198 años han pasado de esa hermosa hazaña en esas hermosas sabanas donde hombres y mujeres, pueblo y soldado ofrendaron sus vidas y vencieron a uno de los mejores ejércitos del Imperio Español para darnos así el bien más preciado de la humanidad, nuestra libertad. La lucha por la independencia es tarea permanente para seguir teniendo patria. Juntos como pueblo y ejército unido, seremos invencibles. Leales siempre, traidores nunca. Chávez vive, la patria sigue. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. De esta manera, en la marcha de la lealtad militar de los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desde la región central del país, específicamente en el estado Aragua. Este viernes 17 de mayo de 2019, de esta manera le reciben los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al comandante en jefe del cuerpo castrense. Un recorrido de más de 2 kilómetros de terreno, en el que además le acompañan los 6.500 combatientes entrenados y adiestrados en unión cívico-militar, igualmente efectivos militares de todas las unidades acantonadas de la zona de defensa integral en el estado Aragua. También acompaña al comandante en jefe del cuerpo castrense, Nicolás Maduro Moros, el almirante en jefe, Remigio Ceballos Ichazo, comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el general en jefe, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, el alto mando militar. En este recorrido en los valles del estado Aragua, en la región central de nuestro país, el respaldo al Ejecutivo Nacional, la revolución bolivariana sigue siendo mayoría dentro de las unidades militares, quienes rechazan cualquier plan de desestabilización en territorio venezolano y exaltan el respeto a la paz, el respeto a la democracia y a la soberanía nacional. Y es que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha expresado en reiteradas oportunidades y en los últimos días en los distintos cuarteles militares del país que está profundamente comprometida con la protección del pueblo, la defensa de la soberanía nacional y la Constitución. Son miles los hombres en armas apegados a la Constitución y las leyes de la República en respuesta a quienes atacan la soberanía nacional por intereses externos. Se mantienen firmes en respaldo a la doctrina bolivariana y exaltan el carácter anticolonialista de la institución militar. Este es el ambiente en las filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que es ratificado este día, viernes 17 de mayo de 2019, en los valles del estado Aragua, en la región central de nuestro país. La marcha militar por la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, más de 6.500 combatientes de todas las unidades acantonadas en la zona de defensa integral en el estado Aragua. El respaldo al Ejecutivo sigue siendo mayoría dentro de las unidades militares y reiteramos que rechazan cualquier plan de desestabilización y exaltan el respeto a la paz, la democracia y la soberanía. Es parte entonces del recorrido ondeando el tricolor nacional, la bandera, nuestros símbolos patrios con orgullo, los representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de las unidades acantonadas en la zona de defensa integral del estado Aragua acompañan en esta marcha militar, en este recorrido que precisamos son 2 kilómetros de territorio que ya inician y que vemos igualmente la participación del gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres. También está presente la primera combatiente Cilia Flores en compañía del alto mando militar. Le dan este acompañamiento al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien además ha expresado: mientras más poderosa, más unida, más cohesionada está nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tendremos la garantía de integridad territorial, de respeto a nuestro país. Nuestra gran victoria es la paz. Así lo ha dicho, así lo ha expresado y lo ha ratificado el comandante en jefe del cuerpo castrense, Nicolás Maduro Moros. También ha dicho: estamos en un tiempo histórico, abriéndole camino a un tiempo de nueva independencia, dándole batalla
y ganando día a día el derecho a ser libres y a la paz. Es parte entonces de las imágenes de este importante y destacado recorrido que se suma a los que ya ha venido participando y asistiendo el comandante en jefe del cuerpo castrense en los últimos días en un escenario internacional de constante agresión contra los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que intentan quebrar la moral de los efectivos militares frente a un golpe de Estado que ha denunciado el Ejecutivo Nacional y en el que han rechazado los representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cualquier acto de desestabilización en contra del Ejecutivo Nacional y en contra de la paz y de la democracia de la República Bolivariana de Venezuela. Se mantienen apegados a la Constitución, a la Carta Magna y a las leyes de la República en defensa de la soberanía nacional, en defensa integral de la nación. En este contexto, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, también ha dicho: Venezuela es una tierra sagrada que debemos saber valorar y defender. Venezuela en el siglo XXI ha despuntado con un modelo propio para una nueva sociedad. Ha roto todas las amarras que antes nos hicieron depender del imperialismo. El imperialismo, ratificando de esta manera el carácter antiimperialista y anticolonialista del cuerpo castrense. ¿Para qué es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Para proteger la República, garantizar la paz, la integridad territorial y de los espacios marítimos, terrestres, acuáticos, aéreos de la República Bolivariana de Venezuela. Tiene que tener la República un poder militar del siglo XXI. Así lo ha expresado el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe del cuerpo castrense. Allí las imágenes que podemos aportar el recorrido de esta importante y destacada marcha de la lealtad militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nuevamente es ratificada en los valles de esta importante región central de nuestro país, ubicada en el estado Aragua. Tierras también históricas, ha dicho el comandante en jefe del cuerpo castrense, en el que se vieron recorrer Ezequiel Zamora sus banderas de independencia e igualmente de otros importantes y destacados héroes independentistas. Estamos en batalla permanente por nuestro derecho a ser libres y a vivir en paz. Para ello contamos con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana cada vez más cohesionada, unida y obediente al pueblo y a la patria. Nada ni nadie podrá quebrantar la dignidad de los hijos y las hijas de Bolívar. Así también lo ha expresado el presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros. Imponente marcha militar de la lealtad con los hombres y mujeres de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una muestra de la máxima cohesión, unión, disciplina y obediencia del poder militar a la patria y a su comandante en jefe. Nuestra victoria siempre será la paz. Cito parte del discurso de las palabras que ha expresado el comandante en jefe del cuerpo castrense en los últimos días cuando se ha sumado y ha participado activamente en cada uno de estos recorridos, en estas marchas militares en el que se ha sumado y se ha ratificado el respaldo del alto mando militar, de los representantes efectivos de los distintos componentes del cuerpo castrense en estas marchas, además matutinas y vespertinas en las que ha participado el comandante en jefe del cuerpo castrense. Ha dicho igualmente: un extraordinario espíritu de lealtad y patriotismo se siente en los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Contamos con un gran poder militar que está dando un claro ejemplo al mundo de cohesión y fuerza moral. ¡Viva la patria inexpugnable! Citando las palabras del comandante en jefe del cuerpo castrense que vemos en este importante y destacado recorrido en compañía del alto mando militar y los más de 6.500 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de todas las unidades acantonadas en la zona de defensa integral correspondiente al estado Aragua. Parte entonces de la milicia bolivariana
también participando en este recorrido, ondeando nuestros símbolos patrios, el tricolor nacional, una marcha que se pierde de vista en estos valles del estado Aragua y que ratifica la lealtad a la patria, a la República Bolivariana de Venezuela y al comandante en jefe del cuerpo castrense. Ha expresado igualmente, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está movilizada y en permanente preparación para la defensa del legado histórico de los libertadores de la patria. En Venezuela no permitiremos ninguna intervención y mucho menos una guerra civil. Aquí lo que habrá es paz, y este ha sido uno de los principales mensajes y llamados que ha orientado el Ejecutivo Nacional, igualmente en los últimos días, el de preservar la paz en territorio venezolano. Por su parte, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, también ha expresado: la dignidad es una cualidad de los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, heredada de nuestra historia libertaria y la cual nunca podría compararse con la de un arrogante político estadounidense. La subestimación ha sido un error continuado de los imperios. Y en este importante recorrido, el comandante en jefe del cuerpo castrense también podrá apreciar parte de lo que es el armamento, el poderío militar y parte del equipamiento que ha obtenido el cuerpo castrense a través de importantes y destacadas alianzas con la República Popular China e igualmente con la Federación de Rusia, alianzas que han permitido potenciar el equipamiento en materia de defensa, militar, el equipamiento de armas importantes para la República. Ondeando las banderas, nuestros símbolos patrios, allí la imagen de este importante recorrido, 2 kilómetros, el recorrido de territorio, 6.500 hombres y mujeres militares de todas las unidades acantonadas de la zona de defensa integral del estado Aragua, con paso firme y en compañía de los representantes del alto mando militar, se dispone a presenciar parte de lo que han expuesto el día de hoy en los valles del estado Aragua los representantes del cuerpo castrense. Es importante destacar igualmente que el Comando Estratégico Operacional también ha resaltado y destacado que con esta operación se ratifica el carácter combativo de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y del pueblo venezolano para la lucha incansable. No aceptaremos injerencia extranjera de ningún tipo. Estamos llamados a garantizar la paz y la independencia nacional en perfecta unión cívico-militar para derrotar cualquier amenaza en contra de la patria sagrada con máxima unidad y lealtad. Y el mensaje que ha ratificado: venceremos. Cito palabras y el discurso del comandante en jefe del cuerpo castrense, a quien ya vemos en compañía de las autoridades regionales y del alto mando militar con el tricolor en la mano, exaltando nuestros símbolos patrios, el amarillo, el azul y el rojo y las 8 estrellas, parte de ese legado y de esa herencia de los héroes independentistas que hoy hacen posible una nación democrática, libre e independiente, que ratifica el carácter antiimperialista y anticolonialista, que además envía un claro mensaje en el ámbito nacional e internacional: el amor a la patria, el amor al pueblo, en el que además ha dicho y ha ratificado constantemente que se siente un soldado más, un hombre de pueblo, y allí lo ven en las imágenes que así lo ratifica en este recorrido por estas tierras históricas, con paso firme, con el tricolor en la mano, en estos valles de Aragua, ondeando parte de lo que es nuestros símbolos principales que nos destacan como nación libre, independiente y soberana en los valles del estado Aragua. Estamos llamados a garantizar la paz y la independencia nacional en perfecta unión cívico-militar para derrotar cualquier amenaza en contra de la patria. Ha expresado el alto mando militar: una vez más, la historia coloca el bravo pueblo de Venezuela en la vanguardia de la defensa de los sagrados intereses de la nación. También
han destacado las potencialidades de la milicia bolivariana. Es hoy un sentimiento nacional, el alma del pueblo y la fuerza más poderosa de la nación para la defensa de la patria. Se detienen tan solo un instante en este importante y destacado recorrido al comandante en jefe del cuerpo castrense, los altos representantes del alto mando militar, para conversar con parte de los representantes de la milicia bolivariana, pero además productores de esta importante zona del estado Aragua, quien dan una importante explicación parte de los rubros y los cultos que se dan en esta zona propia de la región, y explican al comandante en jefe parte de lo que pudiese ser un obsequio, en el que se puede ver la imagen del comandante en jefe del cuerpo castrense recibiendo parte de este obsequio por parte de los productores de la zona. Estrecha la mano el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en este llamado que ha realizado a producir, a elevar los niveles de producción en distintas áreas y sobre todo en la parte que tiene que ver con los alimentos. Continúan el recorrido, la marcha de los 2 kilómetros en compañía de las autoridades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los más de 6.500 hombres y mujeres de todas las unidades acantonadas en la zona de defensa integral correspondiente al estado Aragua. Recordemos que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una institución armada al servicio de la defensa de la República Bolivariana de Venezuela, integrada por más de 4 componentes: Armada Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana, Ejército Nacional Bolivariana y además la Milicia Nacional Bolivariana. Desde 1999 impulsan en sus filas la doctrina militar bolivariana, en la que destaca fortalecer el poder defensivo nacional para proteger la independencia y la soberanía nacional, asegurando los recursos y riquezas de la República para las futuras generaciones. La integración cívico-militar también se caracteriza por la doctrina de defensa basada y fundamentada en la Carta Magna, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, componentes que desarrollan las fortalezas de una población consciente de su papel histórico emancipador para apoyar a la estabilidad del modelo de democracia protagónica, revolucionaria, de independencia, libertad, del poder originario del individuo como pilar fundamental del nuevo modelo socialista venezolano. Parte del soporte jurídico que tiene el cuerpo castrense y que hoy queda ratificado en los valles del estado Aragua en este importante y destacado recorrido, en el que además se hacen presentes el pueblo en armas, la milicia bolivariana, en un acompañamiento que le dan al comandante en jefe del cuerpo castrense y en el que le ratifican el amor, la lealtad, el respaldo y le reconocen como autoridad legítima, que además recibió un amplio respaldo y apoyo popular en las elecciones del 20 de mayo de 2018. Continúa el recorrido, la marcha de la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en esta importante región de defensa integral correspondiente a la región central, la Redi Central, que abarca los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas y Distrito Capital, y que tiene como misión planificar, dirigir y supervisar el empleo estratégico operacional específico, conjunto y combinado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los estados Vargas y Miranda, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes, mediante la defensa integral de la nación. Con la bandera en alto, ondeando el tricolor nacional, nuestros símbolos patrios, allí la imagen del recorrido del comandante en jefe del cuerpo castrense saluda a quienes hoy le reciben, el pueblo en armas, en este importante y destacado recorrido que realiza el comandante en jefe del cuerpo castrense. Ya destacábamos que son más de 2 kilómetros de recorrido en este importante
importante y destacado territorio en compañía de los altos representantes del cuerpo castrense, autoridades regionales de esta importante región central, que además tiene como visión constituirse en una organización moderna con capital humano, esencialmente profesional, y elevando el sentido de pertenencia que contribuya efectivamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tal y como lo hizo en su debido momento Ezequiel Zamora y su grito "Tierra y hombres libres". En esta oportunidad, en compañía del cuerpo castrense, de los hombres y mujeres del pueblo en armas, lo hace el comandante en jefe del cuerpo castrense, ondeando parte de lo que son nuestros símbolos patrios. Le reciben con puño en alto, con consignas y con mensajes de lealtad, el pueblo en armas, los representantes de la milicia nacional bolivariana, en el que además recordemos parte del mensaje que ha dicho el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. En este momento histórico, la lealtad es un valor colectivo que se ejerce como nación, como pueblo y como institución, para exigirnos hacer cada vez más eficientes en nuestro empeño de elevar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hacia un nivel superior que garantice la paz y la integridad de Venezuela. Ha expresado igualmente un puñado de traidores que se venden a los intereses de los Estados Unidos, no mancharán el honor militar de la patria. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está profundamente comprometida con la protección del pueblo, la defensa de la soberanía nacional y la Constitución. Es una institución de moral y luces, ha dicho el comandante en jefe del cuerpo castrense. Parte de las imágenes que podemos aportar de este importante y destacado recibimiento de la milicia campesina bolivariana correspondiente a esta importante región central de nuestro país, quienes además tienen un importante grupo de terreno, de hectáreas, para el manejo integral del cultivo de leguminosas en esta importante zona de la región central de nuestro país. En algunos stands que se han dispuesto para el recibimiento de este importante recorrido que realiza en los valles del estado Aragua, ha dicho, los soldados y las soldadas de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana son un ejemplo histórico de patriotismo y consecuente lealtad a la patria. Llevan en sus genes la estirpe de los gigantes Bolívar y Chávez. Leales siempre, traidores nunca. Recordemos que también es parte de la consigna y el mensaje que continúa retumbando en las principales unidades y cuarteles militares, bases aéreas y navales, las principales, las más importantes de nuestro país, quienes han recibido al comandante en jefe del cuerpo castrense en los últimos meses para ratificarle la lealtad a la Constitución y a las leyes de la República. Ha dicho igualmente, derrotaremos el bloqueo imperial de los Estados Unidos, produciendo y trabajando por la prosperidad de la patria en perfecta unión cívico-militar. Imperio, ríndete. Aquí está el pueblo de Bolívar y Chávez luchando por su libertad y futuro. Le reciben ya en lo que es en esta importante zona, en este recorrido en el que se han dispuesto más de una decena de stands que destacan las potencialidades de los componentes militares del cuerpo castrense, y en el que se puede apreciar el stand de la Guardia Nacional Bolivariana acantonada en el estado Aragua, que exhibe laboratorios criminalísticos, representantes del CONAS, la Guardia del Pueblo, comandos rurales, equipamiento de orden público como parte de las alianzas con la República Popular China. Igualmente, representantes de la 42 Brigada de Infantería de Paracaidistas, quienes exponen los diferentes sistemas de armas que posee la Brigada de Paracaidistas y el sistema de equipos de comunicación de la brigada. Allí parte del recibimiento que le dan igualmente la milicia bolivariana, el área de defensa integral 442 de Tucutunemo, en los espacios de la milicia bolivariana que está activa la milicia campesina Ezequiel Zamora, con más de 2 hectáreas de producción en el manejo integral del cultivo de leguminosas. También en este recorrido en el que le saludan
Los representantes de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares, CABIN, expone su material y equipamiento militar textil, industrial y servicio, piezas metalmecánicas, planta de radio, sistemas de aviones no tripulados, entre otras importantes exposiciones. Parte de lo que allí puede apreciar en este desplazamiento, en este recorrido que realiza en este importante stand, la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares, CABIN, una referencia en materia de producción en el ámbito industrial para potenciar la defensa integral de la nación. También en este importante recorrido, el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana puede apreciar parte de lo que es la carpa de paracaidismo de apertura comandada y automática, la carpa del comando con equipos de asalto anfibios y terrestres. Igualmente, el 615 Batallón de Ingenieros de Combate del Ejército exponen el sistema de armas que destacan precisamente las potencialidades, antitanques, pasarelas de infanterías, entre otros importantes equipamientos en materia de defensa integral de la nación. Parte entonces del recorrido, se detiene tan solo un momento, un instante, el comandante en jefe del cuerpo castrense para saludar a esta importante carpa de comando de equipos de asalto anfibios y terrestres, equipos de asalto aéreo, quienes utilizan en inmersión como externos y equipamientos antiincendios, partes de las potencialidades que se exponen en este stand, en esta carpa que se suma a las más de 12 están presentes en este recorrido que destacan las potencialidades de materia de defensa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En su recorrido, el comandante en jefe del cuerpo castrense también podrá apreciar parte de lo que son los tanques T-72, B-1 y el MP3 como parte de las alianzas con la Federación de Rusia, Venezuela y Rusia. Recordemos que continúan afianzando una alianza estratégica que iniciaron los mandatarios Hugo Chávez y Vladimir Putin en 2005 en el marco de una política exterior soberana y de paz. Rusia ha mantenido la cooperación militar para la defensa del territorio venezolano y ha invertido en la criptomoneda, entre otras importantes áreas, en las que se puede apreciar los tanques T-72B1 y el BMP-3 como parte de las alianzas con la Federación de Rusia, quienes han ratificado el fortalecimiento de la cooperación en materia de defensa en el ámbito militar con el ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, quien también se encuentra presente en este recorrido de más de 2 kilómetros, acompañados con más de 6.500 hombres y mujeres del cuerpo castrense en representación de todas las unidades acantonadas en las áreas de defensa integral correspondiente al estado Aragua, pero además también se encuentran presentes ondeando el tricolor nacional, una importante representación de la milicia bolivariana, presentes en esta importante región central de nuestro país, específicamente en el estado Aragua, acompañando al comandante en jefe del cuerpo castrense, quien ha dicho, quien ha reiterado, ha llegado la hora de dar un ejemplo a la historia y al mundo. Y decir que en Venezuela hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana consecuente, leal, cohesionada y unida como nunca antes. El odio y la mentira no podrán jamás romper con la disciplina y el patriotismo de los soldados del libertador Simón Bolívar. Contamos con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana cada vez más socialista, bolivariana y profundamente chavista. Es parte del mensaje que ha expresado el comandante en jefe del cuerpo castrense y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Le reciben luego de este importante recorrido de más de 2 kilómetros de territorio en el que ha dicho: iniciamos la marcha por la lealtad militar a la patria de Bolívar, una clara demostración de la fuerza moral y la integridad de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana que permanece en unión
cívico-militar, siempre preparada para defender la paz y la soberanía nacional. Continúa el recorrido en esta apreciación de parte de lo que es el equipamiento militar. Destacábamos que en este momento lo que pueden apreciar es parte del equipamiento que se ha obtenido a través de las alianzas militares en materia de defensa con naciones como la Federación de Rusia y la República Popular China, que han permitido potenciar al cuerpo castrense para la defensa integral de la nación. Recordemos que las palabras del comandante en jefe del cuerpo castrense también destaca: estamos en marcha permanente por la patria, con máxima moral para enfrentar las traiciones, desarmar las conspiraciones golpistas y cuidar la paz de la República. Marcha militar patriota. Los soldados y las soldadas de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana son un ejemplo histórico de patriotismo y consecuente lealtad a la patria. Llevan en sus genes la estirpe de los gigantes Bolívar y Chávez, leal siempre, traidores nunca. Allí parte del desplazamiento del recorrido de las unidades acantonadas en la zona de defensa integral correspondiente al estado Aragua, en esta importante región central de nuestro país que abarca los estados Aragua, Carabobo, Miranda, Vargas y Distrito Capital, pertenecientes a la región estratégica de defensa integral, mejor conocida como la Redi Central. Ondeando parte de nuestros símbolos patrios, ya lo hemos destacado, con orgullo, con honor, al grito de consignas y de mensajes de lealtad a la Constitución, a la defensa integral de la nación. Rechazan cualquier tipo de injerencia, cualquier tipo de intervencionismo por parte de potencias extranjeras. Un mensaje claro a nivel nacional e internacional que dan los representantes del cuerpo castrense en cada una de estas movilizaciones, en cada una de estas marchas militares por la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 6.500 hombres y mujeres, destacábamos, de todas las unidades acantonadas en esta importante zona de defensa integral correspondiente al estado Aragua. Ya se disponen al proceso de organización, al punto de llegada, al punto final, correspondientes ya a esta importante zona en este recorrido que corresponde a la División de Almacenamiento para la Conservación y Prevención de Armas y Municiones pertenecientes a la Zona de Defensa Integral ubicada en Maracay, en el estado Aragua. Una importante y destacada jornada de trabajo este viernes 17 de mayo de 2019 del comandante en jefe del cuerpo castrense. En este mensaje en el que allí vemos ondeando parte de nuestros símbolos patrios, el tricolor nacional, con orgullo y ratificando la lealtad al comandante en jefe del cuerpo castrense, que ya precisábamos se encuentra en compañía del alto mando militar, el almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, general en jefe Vladimir Padrino López, ministro... ¡Carrera mar! ¡A trote mar! ¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Pegarse! ¡Carrera mar! ¡Allá los que vienen de último! ¡Al trote mar! ¡Al trote, al trote! Aquí estoy. Sí, estoy yo solo. ¡Apúrese allá! ¡Corra! ¡Allá atrás! Más poderosa, más unida, más cohesionada esté la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tendremos la garantía de integridad territorial, de respeto al país. Nuestra gran victoria es la paz. Es parte del mensaje cuando ya se disponen los representantes, los más de 6.500 hombres y mujeres en este proceso de organización. Ya en el punto final, el punto de llegada de esta marcha de la lealtad
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El punto en el que le han acompañado en estos más de 2 kilómetros de recorridos y en el que ha dicho el comandante en jefe del cuerpo castrense, este mismo espacio ha sido el paso de los ejércitos de los indios, resistiendo casi... El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le da la más cordial palabras de bienvenida a la imposición de condecoraciones al personal militar e integrantes de organismos de seguridad del Estado que frustraron el intento de asalto a la Gerencia General Metalmecánica de Cabín. Imposición de condecoraciones impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en compañía del ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz, ministro del Poder Popular para la Defensa, y el ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y los señores oficiales mayores generales comandante de componentes. Reciben condecoraciones Orden Militar Defensa Nacional Grado Comendador, ciudadano mayor general Domingo Antonio Hernández Lares, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central. Procede en este momento el acto de condecoraciones, imposición de condecoraciones a profesionales militares y policiales, Orden Militar Defensa Nacional, Grado Comendador, el que estará participando el comandante en jefe del cuerpo castrense, Nicolás Maduro Moros. Esta entrega de condecoraciones al personal castrense es parte y en reconocimiento a quienes hicieron frente al intento de golpe de Estado que pretendía imponerse en el país el pasado 30 de abril. Con este saludo y con este reconocimiento entrega entonces el comandante en jefe del cuerpo castrense las condecoraciones. General de División Hermes Carreño Escobar, director de medios terrestres de la Región Estratégica de Defensa Integral Central. Con el característico saludo militar en el que hace una parada firme, pero además da un apretón de manos a su comandante en jefe del cuerpo castrense, conversan en este momento y recordemos que parte de este reconocimiento que realiza el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, es parte de ese reconocimiento por su participación, por el frente que hicieron al intento de golpe de Estado el pasado 30 de abril en la República Bolivariana de Venezuela, como parte de la cohesión, de la moral, de la fortaleza del cuerpo castrense. Ciudadano General de División Ricardo Nicodemo Ramos, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral Aragua. Destacamos que la imposición de condecoraciones está orientada a los profesionales militares y policiales con la Orden Militar Defensa Nacional Grado Comendador, Orden Militar Defensa Nacional Grado Oficial e igualmente el Orden Militar Defensa Nacional Grado Caballero que estará realizando igualmente a los distintos representantes altos rangos militares generales, igualmente oficiales superiores, las tropas profesionales y oficiales subalternos. Gregorio Ricoberto Betancur, comandante del comando de zona número 42 de la Guardia Nacional Bolivariana, ciudadano general de brigada Elmer José Lanza Lanza, segundo comandante de la SODI Aragua. General de brigada Pablo José Bravo Parra, comandante de la 99 brigada de fuerzas especiales, y ciudadano general de brigada José Viloria Romero, comandante de la policía del estado Aragua y jefe de seguridad ciudadana. Procede el comandante en jefe del cuerpo castrense a otorgar las condecoraciones correspondientes en compañía del ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir
Padrino López, pero además el comandante del CEOFAN, Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, entre otros importantes representantes del alto mando militar, en el que ha dicho: estamos en un tiempo histórico, abriéndole camino a un tiempo de nueva independencia, dando la batalla y ganando día a día el derecho a ser libres y a la paz. Venezuela es tierra sagrada que debemos saber valorar y defender. Venezuela en el siglo XXI ha despuntado con un modelo propio para una nueva sociedad. Ha roto todas las amarras que antes nos hicieron depender del imperialismo. Parte entonces del reconocimiento que realiza el comandante en jefe del cuerpo castrense a quienes hicieron frente a esta embestida al intento de golpe de Estado el pasado 30 de abril. Orden Militar Defensa Nacional Grado Oficial. Recibe coronel Aligis Hipólito Acosta, director de Cabín de Maracay, coronel Jonás Gerardo Páez Cabrera, jefe del Estado Mayor y segundo comandante del Comando de Zona de la Guardia Nacional Bolivariana del Estado Aragua. Coronel Fabio José Rivero, Plaza de Cabín Maracay. Teniente coronel Yanor José Suárez Mateu, teniente coronel Boris Milán Ludman Jiménez, teniente coronel Marilín Colmenares Moreno y mayor Carmen Cecilia Plaza Zambrano. Procede el comandante en jefe del cuerpo castrense en esta parada firme de reconocimiento a su comandante en jefe que realizan los representantes efectivos militares, quienes hoy reciben estas importantes y destacadas condecoraciones por parte de los representantes del alto mando militar y del comandante en jefe del cuerpo castrense, Nicolás Maduro Moros. Un extraordinario espíritu de lealtad y patriotismo se sienten los hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Contamos con un gran poder militar que está dando un claro ejemplo al mundo de cohesión y fuerza moral. Venezuela es una patria inexpugnable, también lo ha dicho el comandante en jefe del cuerpo castrense cuando ha ratificado el carácter antiimperialista, anticolonialista y ha rechazado cualquier tipo de injerencia en la República Bolivariana de Venezuela. Recordemos que durante este primer trimestre del año 2019, Venezuela y el Ejecutivo Nacional ha enfrentado este golpe de Estado, pero además un ataque al sistema eléctrico nacional y las constantes agresiones y sanciones por parte del gobierno estadounidense. Uno de los sectores más atacados dentro de la República Bolivariana de Venezuela ha sido precisamente los distintos componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quienes han pretendido quebrar la moral de los representantes del cuerpo castrense y, sin embargo, estos han ratificado la lealtad y el reconocimiento al comandante en jefe Nicolás Maduro Moros, pero que además reconocen la legalidad y la constitucionalidad y la legalidad que tiene como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Procede en este instante, en este momento, a realizar el acto de reconocimientos y condecoraciones a este importante personal militar que, recordemos, incluye a profesionales militares y policiales con la Orden Militar Defensa Nacional Grado Comendador, Orden Militar Defensa Nacional Grado Oficial y la Orden Militar Defensa Nacional Grado Caballero. En los días recientes, que también ha realizado importantes actos de reconocimientos y condecoraciones, ha dicho: he impuesto unas merecidas condecoraciones al personal militar que mantuvo una conducta intachable de lealtad al pueblo venezolano y a la Constitución el pasado 30 de abril. Hombres de honor y de inquebrantable moral. Ha sido parte de ese mensaje, de las palabras, del discurso del comandante en jefe del cuerpo castrense en esta entrega de reconocimientos y condecoraciones al personal militar, quienes les
les han ratificado la lealtad, la defensa integral de la nación, el respeto a la soberanía, están apegados a la Constitución y a las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Allí el estrechón de manos y la conversación en este acercamiento, este diálogo que mantiene el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela con los efectivos militares, quienes hoy a través de estas imágenes y a través de la conducta dan un mensaje al resto de las tropas, de las unidades acantonadas y los distintos efectivos militares que hacen vida activa en todo el territorio nacional, en las 8 regiones de defensa integral, en las 24 zonas de defensa integral y en las 99 áreas de defensa integral. Parte entonces del reconocimiento, destacamos que este acto se realiza desde la División de Almacenamiento para la Conservación y Prevención de Armas y Municiones pertenecientes a la Zona de Defensa Integral ubicada en Maracay, Estado Aragua, este viernes 17 de mayo de 2019. Orden Militar, Defensa Nacional, Grado Caballero, Capitán Andrés Eloy Vivas Cárdenas, Plaza del 615, Batallón de Ingeniería de Combate Francisco de Paula Bendaño. Teniente Daniel Marín Uribarri, Sargento Mayor de Segunda Daniel Rojas, Sargento Primero Jonathan Jesús Dubois Castillo, Sargento Primero Juan David Villalobos Urdaneta, Sargento Primero Daniel Eduardo Tejeves, Sargento Primero Luis Daniel Ramírez Sánchez. El respaldo al Ejecutivo Nacional sigue siendo mayoría dentro de las unidades militares. Rechazan cualquier plan de desestabilización en territorio venezolano y exaltan el respeto a la paz, la democracia y la soberanía nacional. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana está comprometida, profundamente comprometida con la protección del pueblo, la defensa de la soberanía nacional y la Constitución. Son miles los hombres en armas apegados a la Constitución y las leyes de la República en respuesta a quienes atacan la soberanía nacional por intereses externos. Se mantienen firmes en respaldo a la doctrina bolivariana y exaltan el carácter anticolonialista de la institución militar. Este es el ambiente en las filas del cuerpo castrense, donde el comandante en jefe procede a entregar los reconocimientos, las condecoraciones que destacan la moral y la lealtad de los efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ha destacado y ha asegurado que mientras más unida esté la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, habrá garantía de integridad territorial, porque nadie respeta a los traidores, a los que no defienden a su tierra. Nuestra gran victoria siempre será la paz. Ha sido el principal mensaje del comandante en jefe del cuerpo castrense, quien el día de hoy, en esta importante región central, en el estado Aragua, en compañía del alto mando militar, reconoce la actuación de los efectivos militares por derrotar el golpe de estado del pasado 30 de abril y que además dan una respuesta a quienes han pretendido quebrar la moral y la doctrina de unión cívico-militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Parte entonces de la conversación, precisábamos acercamiento, diálogo, encuentro que realiza su comandante en jefe del cuerpo castrense con los representantes hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este importante y destacado acto que eleva la moral y el compromiso de los efectivos militares por la defensa integral de la nación en este escenario de amenazas y de agresiones externas que atentan contra la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela. Un encuentro que se realiza luego de esta importante marcha por la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sargento primero, Carlos José Pinto Jiménez. Sargento segundo, Pedro Luis Dugarte Ortegano.
Sargento primero Ruber Anderson García Escobar. Sargento primero Luis Fernando Cadenas Aguilar. Sargento segundo Edward José Iván de Ontivero. Sargento segundo Junior Alberto Blanco Bravo. Sargento segundo Tirso del Jesús Copa Aguilera. Otro de los mensajes que ha expresado el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: ha llegado la hora de dar un ejemplo a la historia y al mundo y decir que en Venezuela hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana consecuente, leal, cohesionada, unida como nunca antes. El odio y la mentira no podrán jamás romper con la disciplina y el patriotismo de los soldados del Libertador Simón Bolívar. Contamos con una Fuerza Armada Nacional Bolivariana cada vez más socialista, bolivariana y profundamente chavista. No podrán jamás romper con la disciplina y el patriotismo de los soldados del Libertador Simón Bolívar. Es un mensaje que ratifica el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en este acto de entrega de condecoraciones al personal militar que ha tenido una importante y destacada actuación, personal castrense que hicieron frente al intento de golpe de Estado que pretendía imponerse en el país el pasado 30 de abril. Y ya hemos precisado y destacado que se trata de la imposición de condecoraciones a profesionales militares y policiales con el Orden Militar Defensa Nacional, grado comendador, Orden Militar Defensa Nacional, grado oficial y la Orden Militar Defensa Nacional, grado caballero a oficiales subalternos, tropas profesionales, policías. Y en este mensaje de gloria al bravo pueblo que llevan en su pecho los representantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con orgullo y que ratifica precisamente esa lealtad a su comandante en jefe. En este estrechón de manos y en estas conversaciones, en este importante y destacado acto en el que le reconocen como su comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y autoridad legítima al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Comisionado jefe Saúl Ricardo Ramos Mora, policía del Estado de Aragua. Comisionado agregado Asbel José Calderón, policía del Estado de Aragua. Comisionado agregado Custodio Rafael Herrera Aguilar. Oficial agregado Davis Ramírez Piña. Oficial Jenny Calero. Prosigue entonces la entrega de las condecoraciones por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela en compañía del alto mando militar. Queda nuevamente ratificado en este saludo y en este reconocimiento esta doctrina militar bolivariana que han jurado defender desde 1999. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana impulsa en sus filas la doctrina militar bolivariana para fortalecer el poder defensivo nacional, para proteger la independencia y la soberanía nacional, asegurando los recursos y riquezas de la República para las futuras generaciones, e igualmente la integración cívico-militar caracterizada por la doctrina de defensa basada y fundamentada en la Carta Magna con soporte jurídico en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y si hay que ser precisos, tendríamos que destacar que está vinculado al artículo 326, que habla de la seguridad de la nación, se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo en plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de la corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural,
geográfico, ambiental y militar. Además, el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana destaca la lealtad y la buena fe deberán servir como guía en las buenas relaciones del militar, porque el engaño y el abuso al compañero y al amigo y al subalterno implican el quebrantamiento de las leyes. Con este mensaje en el ámbito jurídico, también el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, también destaca parte de lo que es la doctrina militar bolivariana de este importante institución militar armada al servicio de la defensa de la República Bolivariana de Venezuela, integrada por los componentes Armada Nacional Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana, Ejército Nacional Bolivariano y además la Milicia Nacional Bolivariana, el pueblo en armas que se suman en más de 2 millones de milicianos al cuerpo castrense y que ahora asumen una importante tarea de producción. Palabras del ciudadano almirante en jefe Remigio Ceballos Hichazo, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! Muy buenas tardes. Cuando venimos al estado de Aragua, acá al estado de Aragua, en el corazón del norte de la patria, lo primero que hacemos es recibir el alma inmarcesible del libertador Simón Bolívar. Pero también recibimos el manto protector de nuestro comandante Hugo Chávez. En esta tierra noble, aragüeña, donde como militares recibimos grandes enseñanzas. Lo primero que aprendimos fue la lealtad a nuestra patria, a nuestra bandera, a nuestro himno nacional, a esta gran nación con una constitución. Esa constitución que nos ha llevado por el camino de la paz, inclusive en los momentos más difíciles de la patria, que han sido muchos. En este periodo de guerra en el que nos encontramos, de casi 18 años, a pesar de no haber tenido conflicto armado de alta intensidad, sí hemos tenido grandes conflictos de baja intensidad, protagonizados por grupos políticos de oposición que han querido hacerse del poder a través de la violencia, porque sí. Y ahí está la Fuerza Armada, nuestra gloriosa Fuerza Armada Bolivariana, siempre cohesionada, firme, como decía nuestro comandante en jefe a la salida de esta marcha imponente. Columna vertebral para la paz, la tranquilidad de la República. Nuestro libertador Simón Bolívar siempre dijo que nosotros seguimos la carrera de las armas solo por la gloria que ellas dan, por defender a nuestra patria y recibir la bendición de los pueblos. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer, blandir nuestra espada para garantizar las garantías sociales, siempre, de la mano con nuestro gobierno bolivariano, aferrados a la Constitución, una Constitución renovada y votada por nosotros, llevada a un proceso constituyente y luego de meses de violencia, se produce entonces un punto pivote hacia la Asamblea Nacional Constituyente actual. Pero en 1999, cuando revisamos los diálogos entre algunos diputados, el diputado Miquelena y Manuel Quijada, ahí claro quedó que el comandante en jefe, presidente de la República, jefe de Estado y jefe de gobierno, podía convocar
la Asamblea Nacional Constituyente sin necesidad de un referendo. Eso está allí en los escritos. En los escritos de la Asamblea Nacional Constituyente del 99. Y un grupo de políticos apátridas que se han vendido a los al gobierno de los Estados Unidos, porque nosotros no tenemos nada contra los pueblos hermanos, contra los pueblos del mundo. Pero ese gobierno se enfiló contra la República Bolivariana de Venezuela. Y tiene un grupo de países lacayos, de gobiernos lacayos que le siguen las aguas. Como se pudo demostrar muy bien aquí, por encima de los ataques, como se pudo demostrar por encima de los intentos de fractura hacia nosotros, hacia nuestro ejército bolivariano, hacia nuestra armada, hacia nuestra aviación militar bolivariana, hacia nuestra Guardia Nacional Bolivariana y a nuestra milicia bolivariana. No han podido ni podrán. Y aquí se demostró muy bien, en este piso acá. Pido un fuerte aplauso para los compatriotas que defendieron la lealtad, la honestidad, con valentía, con gallardía, con coraje. Defendieron el mando de nuestro comandante en jefe, defendieron nuestra constitución, defendieron la ley de la Fuerza Armada, defendieron al pueblo venezolano y a la patria arriesgando su vida. Muchos entraron en razón, se arrepintieron de lo que hicieron. Pero no podrán, nadie podrá partir, romper la cohesión de la Fuerza Armada. Y esto no solo los que estamos aquí recientemente llegando de por allá de la Guajira, ni de por allá del sur del lago, están nuestros soldados y soldadas, nuestros oficiales, oficialas, trabajando día a día para impedir los ilícitos que vienen de Colombia para acá. Y ahí están ellos, sacrificados, desprendidos, trabajando día a día. Pudimos llegar hasta el hito 51 y 52 en patrullaje continuo y permanente. Y usted del otro lado no ve absolutamente ningún tipo de ley. Eso está totalmente abandonado. Pero nuestra Fuerza Armada desplegada por todo el territorio nacional, combatiendo paramilitares y grupos armados. Y capturamos unos allí con granadas alto explosivo calibre 40 milímetros con alto poder letal que podrían amenazar a uno de nuestras unidades militares allá. Y continuaremos el esfuerzo porque esa es la orden de nuestro comandante en jefe. Mantener el orden, la paz y la tranquilidad en nuestras fronteras, impidiendo todos esos ilícitos, transfronterizos, transnacionales. La lucha contra el narcotráfico es permanente entre nosotros. Es decir, esta es una Fuerza Armada abocada y dedicada a garantizar y rescatar el bien más sagrado, más importante que a costa de todo hemos conseguido, que es la independencia nacional, la soberanía, la integridad territorial, la libertad, como un Estado social, democrático, de derecho y de justicia. Y por eso nos tienen tanto miedo afuera. Afuera no conocen la Constitución, han ido a engañarlos allá, compañeros, hermanos y hermanas. Los han ido a engañar allá, solo por obtener el poder a costa de lo que sea, no importa que para ello tengan que enfrentar balas contra nuestros hermanos aquí. Y eso no va a ocurrir, porque nosotros, como Fuerza Armada, nos vamos a mantener monolíticamente cohesionados, disciplinados, subordinados a nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, por siempre, como lo indica la Constitución. Luego de un proceso electoral libre, en elecciones libres, secretas, directas, universales. De manera que el mensaje es de mantener la lealtad profunda, las enseñanzas del libertador Simón Bolívar, las enseñanzas de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, que transformó la Fuerza Armada, nos dio la Fuerza Armada que tenemos. Y con todas las dificultades que existen, con las políticas de gobierno, más allá de los ataques que nosotros recibimos en vestida constante y asedio constante, diplomático, económico, financiero desde afuera, para tratar de fragmentar al Estado venezolano, para tratar de llevarnos a nosotros a un nivel de desesperanza, de frustración,
Para eso estamos nosotros aquí, la Fuerza Armada, para los momentos más difíciles de la patria, aguantar el fragor del combate y resistir y vencer. Finalmente, me manda a decir allá a esos militares norteamericanos que nos amenazan y usan los micrófonos para enfrentarse a nosotros, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Les digo, denle gracias a Dios que en esta vida tendrían la oportunidad de enfrentarse al ejército más glorioso, más fuerte, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana más fuerte y valerosa, con la que nunca jamás se habrían podido enfrentar, hermanos y hermanas. ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Venceremos! Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, reiterarle a todos mi saludo. Buena marcha en este atardecer de Aragua. Atardecer caluroso. Marcha de la lealtad. Marcha de la energía. Marcha del movimiento militar y cívico-militar que nos debe llevar al futuro. Debemos estar en marcha permanente. Quiero agradecer la presencia de todos los oficiales, de los cuatro componentes de la milicia, de todos los soldados, soldadas, milicianos, milicianas. Estamos en el proceso de alistamiento, general en jefe, compañero. Pleno proceso de alistamiento que nos debe llevar hasta junio. ¿Qué día de junio, por favor, recuérdamelo? Hasta el 21 de junio está el alistamiento. Y yo di una orden para mejorar el alistamiento, para completar todas las plazas de todas las unidades militares, completarlas. No quede ninguna plaza al 30%, al 50% ni al 60%. 100% o 120%. Porque tenemos que tener un ejército completo, poderoso. Una armada completa y poderosa, una aviación completa y poderosa, una Guardia Nacional Bolivariana profesional completa y poderosa. Y di una orden para que de los 2.300.000 milicianos, los más jóvenes, 18 años, los milicianos y milicianas se incorporen a filas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como tropa regular, como tropa alistada, y se forje como tropa profesional. Así podemos cumplir el 100%. Y más. Ya traen una formación previa, una disciplina, una moral, una aptitud, una vocación militar. Y vamos logrando cada vez más la unión cívico-militar en términos concretos. Entre la fuerza profesional de nuestra Fuerza Armada y su cuerpo armado nacional, poderoso, admirable y heroico, y nuestra milicia nacional bolivariana como componente complementario, que es el pueblo en arma. El pueblo en arma. Una sola fuerza, un solo poder, para garantizar que nuestra patria, en cualquier circunstancia, siga en paz. La paz como valor máximo de todo el esfuerzo. Si algún día nos toca tomar las armas para defender las costas, la frontera, el territorio, tomaríamos las armas para defenderla por la paz y para defender la paz, para preservar la paz, para conquistar la paz, el bien supremo, máximo. Como decía el general Nicodemo Ramos, jefe de la zona de defensa integral, la SODI Aragua, el bien más preciado que hemos conquistado, como dijera el libertador Simón Bolívar,
la independencia nacional. Y yo diría, el bien más preciado que debemos defender, la paz, la soberanía nacional y la independencia nacional. Prepararnos para defenderla con las armas. Quise venir hoy a Aragua. Vamos a recorrer, seguir recorriendo en marcha militar todo el país para despertar más conciencia, para tocar los resortes morales de ustedes, para transmitirle un mensaje profundo de mi corazón como comandante en jefe, para llamar a la máxima cohesión y unión entre ustedes, para llamar a la máxima preparación en la defensa militar de nuestra tierra y de nuestros mares y de nuestro cielo. Quise venir a Aragua a condecorar a estos soldados, a estos policías, que el 30 de abril no dudaron, no vacilaron ni un segundo para defender su unidad militar frente a un traidor, frente a un puñado de traidores que pretendieron venderse como Judas al imperialismo. Misión cumplida. Muy bien. Un traidor. Que fue enfrentado con las armas. Lamentable el resultado. Recibió un tiro en los ojos y quedó ciego. Casi muerto. ¿Y qué ganó con su traición? Ciego, preso, perdió la carrera, lo perdió todo, ¿qué ganó? Y el alma en pena, viviendo un infierno de aquí en adelante, por prestar oídos a la traición golpista del imperialismo que quiere dividir nuestra Fuerza Armada. Hay que cerrar filas con la lealtad. Rodilla en tierra, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a enfrentar traidores y golpistas, si surge alguno en algún momento. Máxima lealtad, máxima moral. Y lo digo, y quiero que me escuchen bien. En cualquier circunstancia, debemos, con lealtad y moral, preservar, cuidar, mantener y fortalecer la unión monolítica, la cohesión monolítica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como cuerpo armado de la República. Bajo los mandos naturales. Porque el imperio nos subestima mucho. Y siguen invirtiendo grandes cantidades de dólares. Han fracasado y van a seguir fracasando. Pero ojo pelado, todos los líderes, todos los jefes militares, han fracasado y van a seguir fracasando. Y Venezuela va a seguir dando lecciones de dignidad, de coraje, de valentía, de moral y de lealtad. Muy importante. Yo quiero que ustedes sepan, si los ratifico, como presidente de la República, como jefe de Estado, como jefe de gobierno y como comandante en jefe, legítimo, constitucional, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, jamás me rendiré, jamás traicionaré al pueblo y siempre estaré al frente de todas las batallas que me toquen por el futuro de Venezuela. En unión cívica militar deben estar seguros en cualquier circunstancia que me toque vivir. Estoy restiado con el futuro de Venezuela. Estoy restiado con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Soy un soldado de esta patria también. Así lo siento y así lo asumo. Soy un hombre de combate, saben ustedes. Soy un obrero. El lunes que viene se cumple un año de aquel proceso electoral
donde el pueblo me reeligió con el 68% de los votos. Ustedes en Plan República fueron los testigos primordiales del proceso constitucional, legal, transparente, tecnológico que tuvo Venezuela el 20 de mayo. El imperialismo norteamericano desde ahí fijó una estrategia de desconocimiento. Allá ellos, allá ellos. Yo creo en la palabra. Yo creo en la política con P mayúscula, la política de Estado, en la política grande. Por eso es que siempre saben ustedes que combato, lucho, voy adelante en todas las batallas, pero también extiendo mis manos al diálogo, al entendimiento, a la armonía nacional. A Dios rogando y con el diálogo avanzando. A Dios rogando y con la palabra entendiéndonos. He promovido el diálogo, ustedes saben, más de 600 veces. Y lo seguiré promoviendo porque creo en la verdad, creo en la razón, creo en la palabra, creo en la política, creo en la diplomacia. Como se lo decía ayer a un grupo de países de Europa que se reunieron conmigo, de enviados de gobiernos europeos. Venezuela tiene que procesar sus conflictos, no por la vía de las armas, no. No por la vía de una guerra, no. Tiene que procesar sus conflictos y buscar soluciones a los problemas por la vía de la política, del diálogo, de la diplomacia. Por la vía de la paz. ¿Creen ustedes que los fusiles de la República deben salir para disparar contra otros venezolanos? Como fue el 30 de abril en Altamira, que apostaron las ametralladoras para disparar contra ustedes mismos. Un puñado de confundidos traidores que ahora andan huyendo y perdieron todo, su vida, su carrera, su familia, su paz, su tranquilidad. Yo creo en la paz. Hace un año decía, voto sí, balas no. Hoy digo, diálogo sí, paz sí, acuerdo sí, armonía, entendimiento. Que cese el odio de la oligarquía, que cese el odio de la minoría. Hoy llegaron en horas de la mañana y los invité especialmente el ministro Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez. Llegaron de Noruega. Saluden, por favor. Y tengo que informar al país, con mi palabra y mi responsabilidad, que el ministro Jorge Rodríguez y el gobernador legítimo del estado Miranda, Héctor Rodríguez, fueron a Noruega a encabezar la delegación de Venezuela en el inicio y la exploración de conversaciones y diálogos con la oposición venezolana para construir una agenda de paz para el país. Buenas noticias. Acaban de llegar de Noruega y allí se dieron las conversaciones. Quiero agradecer al gobierno de Noruega, a su canciller, que recibieron a nuestra delegación, a la delegación venezolana, y que están apoyando todo este esfuerzo de paz. De paz. Creo en el diálogo y creo en la paz. Esta es la enésima vez que hemos reiniciado el camino y son buenas noticias. Regresa nuestra delegación de Noruega con buenas noticias. Se ha iniciado con buen pie las conversaciones para avanzar hacia acuerdos de paz, de concordia, de armonía. Y le pido el apoyo a todo el pueblo de Venezuela para avanzar por la vía de la paz. No digo más, porque estas primeras de cambio nos hemos comprometido a no decir más. Nosotros respetamos las reglas de juego, las respetamos. En la oposición se ha desatado una locura de insultos entre ellos, de
odios intestinos. Bueno, allá ellos con sus insultos, sus divisiones y su odio. Acá nosotros, la patria, los que queremos paz, los que queremos diálogo. Sigamos por ese camino. Y la marcha de la lealtad militar debe decirle al país que las armas de la República están en buenas manos. Están en manos patriotas, están en manos de militares valientes que estarán siempre leales y pendientes para la defensa de nuestra patria. Muchas gracias a ustedes este viernes 17 de mayo por marchar, por creer y por amar esta patria. ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Viva! ¡Chávez vive! La patria sí. ¡Independencia y patria socialista! ¡Viva! ¡Leales siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos y a todas. Muchas gracias. Consignas y este mensaje de lealtad de los efectivos militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y este mensaje que ha orientado el Ejecutivo Nacional, cerrar filas, rodilla en tierra, unidad monolítica, debemos cuidar y mantener la unión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con estas imágenes, desde el estado Aragua en esta marcha por la lealtad militar, despedimos esta transmisión.